Estas son las tres noticias más comentadas del día. Crear un perro robot para guiar a personas con discapacidades. El robot ha sido creado con forma de perro y cuenta con una alta dotación de inteligencia artificial para que sirva de guía a las personas que son dependientes o que cuentan con alguna discapacidad. Una de sus grandes habilidades es que distingue entre un objeto y una persona gracias a un sistema de aprendizaje y a una cámara que lleva incorporada en la cabeza. Además, al estar conectado con Google, puede tener información sobre el tráfico, entre otras cosas. Anuncian las celebridades que viajarán al espacio. El multimillonario japonés Yusaku fue quien realizó un concurso en el que el premio final era un viaje a la luna y fue hasta ahora que se conocieron los nombres de los afortunados. Lista en la que se destaca el DJ y productor musical Steve Wacky, el youtuber Team Dot, coreógrafo checo Jimmy, la fotógrafa Rhiannon, Adán, Karim y Alain, Brandon Hall, el cantante de K-pop Choi Sengung, entre otros. El viaje por ahora estaría programado para 2023 y tendrá una duración de una semana. Y la tercera noticia, la tortuga más vieja del mundo cumplió 190 años. Se trata de Jonathan, la tortuga que nació el 4 de diciembre de 1832, es decir, a mediados del siglo XIX, y quien actualmente vive en una isla del Atlántico Sur considerada como el animal terrestre más antiguo del planeta en estar vivo. Sin embargo, con el paso de los años y tras cumplir los 190 años, el animal ha ido perdiendo el olfato y la visión a medida del tiempo. Entérate de muchas más noticias en mi perfil.